Vecinos del barrio Virgen de Cotoca detuvieron a un delincuente acusado de atracar a una mujer. Cerca de mi trabajo. Yo estaba saliendo y escuché unos gritos, pensé que era mi nieta que salió a pasar clase. Y ahí, en ese árbol, un señor agarró a la señora que es la vecina de ahí, la que cuida las oficinas de la CRE, y le metió la mano a la boca, le apretó la garganta, la ahorcó un rato. Cuando la señora pudo, se zafó de las manos del tipo. Y bueno, la señora gritó y yo salí corriendo. Y ahí salieron puras mujeres para peor. Y el tipo en Z se fue. Y salieron otros vecinos y le dije, corran por allá va, unos por acá y otros por allá, agárrenlo. Está con una chompa azul y una mochila. Y cuando que ya en Santa Bárbara lo agarraron, ya no tenía la chompa azul. Y lo agarraron, lo trajeron, lo tuvimos, vino la policía y se lo llevó. Ya todos los vecinos salieron a ayudarla, ¿no? Y lo han agarrado y lo amarraron al poste, ¿no? Pero ya se veía que este señor estaba borracho, tal vez habría consumido porque estaba con los ojos rojos, tenía mucha ropa, revisamos, ¿no?, sus pertenencias. Ítalo Flores en este momento nos amplía esta información en vivo. Adelante, Ítalo. Bueno, y precisamente yo ya estoy aquí en el barrio Virgen de Cotoca, carretera Cotoca. La señora, la víctima, ya fue y sentó la denuncia en la FELCC de La Pampa de la Isla. Pero sin embargo, aquí la policía le dijeron de que solamente va a cumplir 8 horas de arresto porque no le robaron nada. Pero este delincuente la arrastró por varios metros, le metió los dedos en la boca, le tapó, la golpeó a esta señora. Y bueno, ya estamos con la víctima, quien nos va a comentar el relato de lo que ha vivido esta mañana, señora. Cuéntenos, por favor. Muy buenas tardes. Hoy día me han asaltado. Yo venía de regreso a dejar a mi hijo y una persona me interceptó de la parte de atrás, me agarró del cuello y trataba de taparme la boca. Yo como pude me deslicé y empecé a gritar. No fue suficiente con eso, me golpeó, me dio un golpe en la cara y nuevamente me metió los dedos a la boca para que yo no gritara. Pero gracias a Dios no sé de dónde saqué fuerza, me deslicé y empecé a gritar y gracias a los vecinos que salieron, lo lograron agarrar al maleante. Yo me hice presente para sentar la denuncia, pero me dicen que como no hay ningún robo ni nada, entonces cumple 8 horas y esta persona va a salir en libertad. ¿Por qué le dijeron eso? ¿Porque no le robaron nada? Es lo que no me dijo, ¿no? Porque no hay ninguna evidencia de que me haya robado nada. Perfecto. Vamos a mostrarles, aquí ya está la denuncia que ha sentado la señora a la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Vamos a hacer seguimiento si es que lo logran liberar, porque es lo que nos está diciendo la señora. Ha sido víctima, tiene días de impedimento la señora, y bueno, y los vecinos piden seguridad en este lugar, que la patrulla, la policía venga, llega una ronda de vez en cuando, porque a pocos metros de su domicilio, deciré, cuando la señora estaba llegando a su casa, es que este delincuente la intercepta. Y bueno, sucede lo que nos ha manifestado hace instantes, deciré.